deseamos que os quedéis con nosotros a lo largo de esta entrevista que vamos a tener con una entidad llamada Payasos Sin Fronteras. Y en el día de hoy pues, nos acompañan José Luis Rueda y Raquel Martínez. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues vosotros representáis esta entidad, una entidad que presta ayuda humanitaria desde las artes escénicas y también habéis participado pues, en proyectos nacionales e internacionales. ¿Desde cuándo formáis parte de la ONG y en qué proyectos habéis estado pues, involucrados? Bueno, yo llevo, en primer lugar, soy Pepo Rueda, uh-huh. Pues José Luis me llama muy poca gente. Uh-huh. Llevo aproximadamente más de 15 años en Payasos Sin Fronteras y he participado en 10 proyectos internacionales. Hasta el momento, pues Colombia, Haití, El Salvador, Líbano, Kosovo, Irak, Costa de Marfil, Namibia, etc. Y en los proyectos que desarrollamos en España, que fundamentalmente son patrocinados por Correos y van destinados a hospitales, centros de discapacitados, unidades de madres, etc. Y otro tipo de eventos, como presentaciones artísticas. ¿Y Raquel? La primera vez que salí de expedición fue hace un año y medio, y he hecho dos. El año pasado, bueno, hace un año y medio que estuve en Irak y en el Kurdistán, y este año que acabo de llegar de Líbano. De Líbano, que llevas ya poquito tiempo aquí en España, sí, que acabas de llegar. Nueve, ¿no? Días, ocho días. Uh-huh. Creo que hay pocas entidades que tienen esas posibilidades de poder también llevar su trabajo de forma internacional, y qué bueno es que vosotros hayáis incluso podido estar, ¿no?, directamente en otros países. ¿Cómo ha impactado en vuestras vidas, Pepo? ¿Cómo ha impactado en tu vida el que hayas podido formar parte de una entidad como esta, que no solo también brinda ayuda en este sentido, que es el que otros puedan disfrutar, sino que también brinda ayuda humanitaria, ¿no? Pues, bueno, de una manera muy favorable, está claro. Digamos que me ha enriquecido, porque uh-huh. He aprendido mucho de esta gente que se halla en estas condiciones tan depauperadas, ¿no? Me han dado, en muchos casos, lecciones de dignidad. En África, Haití, etcétera, gente que apenas tiene para comer. He visto personas, pues niños sobre todo, que a lo mejor habían comido una papilla de porridge en África y que sin embargo reían alborozados y nos acompañaban. Y eso sí, después cuando había acabado la función nos demandaban: "Je vais manger, je vais manger, je vais manger". Está muy bien, os habéis hecho reír, pero quiero comer ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto es un enriquecimiento enorme, además sé que volvemos con muchísimo amor dentro. Esto... ¿Consigues ser compatible pues eso, el ofrecerles también esa ayuda humanitaria, que en este caso pues son juguetes, ¿verdad? De todas esas necesidades básicas como el alimento, la ropa, ¿es compatible también con lo que hacéis? A mí me gusta decir que alimentamos el alma, que es verdad que hay pocas entidades que parece ser que lo hacen, porque a través de las artes escénicas, que es un lenguaje universal, podemos alimentar eso, el aliento, ¿no? El decir, bueno, abres como una ventanita, o sea, cuando estás muy cerca de la muerte o una situación presente tan dura, de repente abres como una ventanita de esperanza. Uh-huh. Y esto llena otra parte que no es el estómago, quiero decir que a veces es más fácil alimentar, o sea, llenar el estómago y dices, bueno, pues un trozo de pan o lo que sea, pero esto no se hace si no es a través de las artes escénicas, del arte, ¿no?, que es lo que hace esto. A lo largo de los años se ha ido formando una federación internacional de Payasos Sin Fronteras. Uh-huh. Primero me parece que fueron Francia, Estados Unidos, hasta un total que hay ahora mismo de 12. Se ha formado una federación internacional y a veces va a Payasos Sin Fronteras Suecia o Estados Unidos, los lugares que sean más cercanos, pero todo está más o menos coordinado desde Payasos Sin Fronteras España, ¿no? ¿Cómo conseguís que, estábamos hablando, pues que también necesitan esa ayuda humanitaria y que a través de esos espectáculos, esas artes escénicas, pues las reciben? ¿Cómo conseguís esas ayudas? ¿Quiénes os colaboran también para que esto se pueda llevar a cabo? Pues dependemos prácticamente de la autofinanciación.
y más en esta época. En ningún momento Payasos sin Fronteras pasó del 30% de ayuda oficial, jamás estatal, muchas veces pues de comunidades, ayuntamientos, etcétera, y ayuda privada. Entonces, después de la crisis, claro, esto ha ido decreciendo y básicamente dependemos de la autofinanciación, de las cuotas de los socios, las galas, actividades que organizamos, merchandising, etcétera, y sigue habiendo alguna pequeña ayuda de pues, ayuntamientos, comunidades, pero para objetivos muy puntuales. Uh-huh. Actualmente, Raquel, ¿cuántos digamos, voluntarios y personas están involucradas en la ONG? Pues yo no sé exactamente cuántos. Hay muchísimos artistas, artistas que colaboran y luego gente que también no es artista, ¿no? Claro, es que fluctúa mucho. Y la cifra de payasos que pude colaborar, pues en torno a los 200, pero muy fluctuante porque hay gente que deja de colaborar por razones laborales. ¿Ha habido casos personales en los que quizás habéis necesitado artistas y no ha sido posible pues quizás llegar a hacer alguna función por falta de colaboración? Mm. ¿O siempre ha habido disposición por parte de esos voluntarios? Sí, en tal caso de que quizás hay algún espectador que dice, pues mira, yo soy payaso, me gustaría formar parte de la ONG, ¿cómo debería hacer? Por medio de la página web, que es clowns.org, o sea, clowns.org, y de esta manera puede entrar en contacto con nosotros. Hay dos oficinas, la central que está en Barcelona y otra en Madrid, en el centro, en la calle Montera. Y por supuesto será bienvenido. En Madrid además hacemos unas reuniones mensuales que se llaman los Lunes sin Fronteras y se celebran los martes. Y es en un bar, hay generalmente una pequeña actuación y vamos informando de todas las actividades que se van a realizar y es un buen lugar para apuntarse, ¿no? Nosotros nos gustaría dar ahora paso a uno de los vídeos que nos ofrece la ONG para que también vosotros, espectadores, podáis conocer un poquito más acerca de ella. Pues amigos, después de haber visto estas imágenes y este vídeo acerca de la entidad Payasos sin Fronteras, vamos a dar un momento paso a publicidad, pero enseguida volvemos para ya desarrollar esos proyectos que actualmente la entidad está llevando a cabo no solo en este país, sino también de forma internacional.
Volvemos después de estos minutos de pausa y seguimos hablando con la entidad Payasos Sin Fronteras. En este momento pues queremos ya destacar esos últimos proyectos que la ONG está desarrollando. Uno de ellos es en Colombia, una expedición en la que, pues, Pepo, tú has podido ser partícipe directamente de ella. Háblanos un poquito en qué consiste. Llevamos participando ya bastantes años, ¿no? No sé exactamente, pero más de 15. Y es debido a la situación generada pues, por estos factores armados, en guerrilla, narcotráfico, paramilitares, etcétera, que han hecho que Colombia sea el país con más, con mayor número de desplazados por encima de Irak, Siria o Sudán. Cifras del 2016 eran como 6,9 millones, que es una barbaridad. Desplazados internos, también refugiados en Ecuador. Este año acudimos en marzo y lo primero que nos contaron, siempre vamos de la mano de otra contraparte, ¿no? Que es la que nos prepara el programa y toda la infraestructura necesaria. Y en Colombia siempre es ACNUR. Nos contaban que posiblemente desde España viéramos que, creyéramos que la situación en Colombia se había estabilizado por los acuerdos de paz con las FARC, pero nada más lejos de la realidad, porque si bien las FARC han dejado de ser un contingente armado, hay otros grupos armados que han tomado su lugar, tanto guerrilleros como paramilitares o sencillamente delincuenciales, ¿no? Y que han hecho que la situación empeore incluso, porque antes había unos referentes ante los que podían acudir y ahora mismo, pues, sobre todo los campesinos, etcétera, están absolutamente desorientados, no saben. De hecho, en estos últimos días han ocurrido unos incidentes en el sur del país, en la frontera con Ecuador, han matado a muchos campesinos y algunos líderes locales. Es decir, la situación no ha mejorado en absoluto, ¿no? Y es porque Colombia es un país muy rico, no solo en cuanto a su biodiversidad, sino en plantaciones ilegales, coca, la minería ilegal, hay muchas minas de oro ilegales, es decir, es un país, tiene también recursos petrolíferos y eso hace que sea muy goloso para cualquier grupo armado. Entonces estuvimos actuando en la zona de Buenaventura, es donde vamos siempre. Es una zona cercana al Pacífico, bueno, es el puerto más importante de Colombia, en el Pacífico, y es una zona de población mayoritariamente negra, descendientes de antiguos esclavos, en donde ha habido auténticas barbaridades, matanzas, violaciones, las casas de pique, donde descuartizaban a la gente. Ahí hemos acudido continuamente, también a Soacha, muy cerca de Bogotá, donde se llevaron a cabo los falsos positivos por el gobierno de Uribe y ha habido muchos desaparecidos. Y estuvimos también en Villavicencio, bueno, la zona del Meta, que era una zona, uno de los bastiones de las FARC, después de los acuerdos que se llevaron a cabo con Pastrana, el gobierno de Pastrana, pues fueron más o menos su territorio, con lo cual estaban impunemente allí durante 40 años. Ahora, al desmilitarizarse, pues ha ocurrido esto que comentaba antes, ¿no? Que otros factores armados han ocupado el espacio. Y bueno, continuaremos acudiendo porque es muy necesaria nuestra claro ayuda. Claro que sí. También, Raquel, tú has estado en Líbano, nos comentabas. Háblanos un poquito de cuál ha sido la experiencia en este país, qué es lo que también te ha impactado de esta expedición. Bueno, pues la verdad es que impacta todo, porque es una experiencia muy intensa. Son 15 días que estás haciendo funciones a destajo, terminas muy cansada, compartes experiencia con otras tres, en este caso que hemos ido éramos dos payasas y dos payasos. Bueno, cuando hablamos de payasos, luego también en Payasos Sin Fronteras, además del valor del payaso, también hay otros artistas vinculantes circenses como malabaristas, magos, acróbatas, que también colaboran en Payasos Sin Fronteras. Entonces, bueno, eso, que es impactante todo.
lo primero que pienso cuando llego a estos sitios es tener a gente así es un insulto a la humanidad, al ser humano, la verdad. Pero bueno, una vez que ya pasas esa cortina y dices esto es deplorable, pues nada, haces funciones y es muy gratificante, pues por lo que digo, porque es, no sé, es das mucho y también recibes mucho de esta gente, es muy cálida, la verdad. Es que están en situaciones así, pero se nota algo. Sus caras casi que están más limpias que las nuestras. Y bueno, pues nada, hemos estado... ¿Volverías a repetir? Sí, 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 claro, volvería y espero volver a repetir. Porque yo a veces pienso, no sé quién da más a quién. ¿Sabes? Si yo doy más a ellos, o sea, o ellos me dan, ¿no? Me decían, ellos nos dicen muchas veces gracias, thank you, y yo a veces digo, no, gracias a vosotros, porque es que realmente, no sé. Y bueno, pues estuvimos en el Valle de Beca, allí estuvimos 10 días, 12 días, donde en los campos de refugiados sirios, porque está, nada, es una pequeña montaña, una pequeña colina, lo que separa a este lugar de Siria. Y después fuimos a Beirut y estuvimos en los campos palestinos. Bueno, campos que casi son una ciudad, es Chatila, es bueno, no es un campo como, quiero decir, con ya, casas construidas, ¿no? Bueno, casas o algo parecido. Y esta vez, esta expedición, queríamos decir también que es importante porque se trabaja junto a la Unidad de Crisis y Trauma de Barcelona, de la Universidad Autónoma, en la facultad que está instalada en la Facultad de Psicología. Entonces, están haciendo un estudio sobre el impacto que causan estas expediciones, estos espectáculos, en esta población infantil, básicamente, aunque luego también se trabaja con... También hay niños, hay adultos viendo y, bueno... Otro proyecto que también tenéis desde hace un tiempo es el de Correo Reparte Sonrisas aquí en España. Es un proyecto nacional. Háblanos en qué consiste, también para que aquellos que nos están viendo pues lo puedan entender. Pues se empezó dirigiendo a hospitales solamente y luego poco a poco se ha ido abriendo también a centros de discapacitados, unidades de madres en las cárceles donde visitamos a niños hasta los 3 años, que es la edad máxima en la que pueden estar, y también en centros marginados y de extranjeros. Y bueno, también debido a la crisis se ha ido reduciendo. Antes hacíamos unos 40 galas al año, ahora este año vamos a hacer 20. Y bueno, pues es algo muy similar a las expediciones, porque la situación de unos niños en un hospital o marginados o en las cárceles, o los discapacitados, que son del mejor público que hay posiblemente, pues también requiere nuestra atención, ¿no? Y en esto también Raquel colabora habitualmente todos los años y puede hablar un poco de cómo nos sentimos, ¿no? Seguramente es que hay muchas maneras de también colaborar con la entidad. ¿De qué forma lo harían aquellos que les gustaría pues colaborar? ¿Qué se tienen que hacer socios de la entidad? ¿Pueden dar ayudas puntuales, voluntariado? Se pueden hacer socios, pero no es necesario. No obstante, ser socio son 40 euros al año, es decir, que tampoco es una cantidad excesiva, pero no es imprescindible. Se puede ser voluntario, para esto se puede ser voluntario y no solamente artista. Es decir, necesitamos personas que nos ayuden en muchas labores. Cuando hay que organizar una gala, desde decorar hasta echar una mano a veces en la oficina, trabajos administrativos. Cuando vamos a un lugar y ponemos un stand, pues personas que estén pues, a atender a stand,
vender el merchandising, es decir, hay muchas maneras de colaborar y hay muchos voluntarios que se dedican a esto y no son artistas, ¿no? La forma más fácil de acceder es, como antes dije, en la página web, tanto en Madrid como en Barcelona hay unas oficinas a las que se pueden dirigir, hay teléfonos, y luego hay una forma de colaborar también que es un SMS solidario que llevamos unos años emitiendo, y es el 28099 con el texto Ayuda Sonrisas, y esto nos aporta 1,20 €, que es el coste del SMS, y nos va íntegro a Payasos Sin Fronteras. Es una forma de colaborar también para aquellos que no puedan hacerlo de una manera activa, ¿no? Solamente 4 personas están asalariadas en Payasos, y el resto, bueno, como hemos dicho, es voluntariado. Y entonces, además, tenemos un reconocimiento. Todos los años somos de las 20 ONGs más limpias, transparentes, en España. Esto, pues, para animar a la gente que done. También es verdad que somos muy pequeños, una organización muy pequeña, ¿no? Ya sería, sería... Bueno, muy pequeña y muy grande. A más de... Bien traído. A más de alguna organización le vendría bien tener Payasos para claro ser transparente. Sí. Nosotros, pues, agradecemos el que hayáis podido también venir a este programa y hablarnos un poco de lo que está realizando esta entidad. Y esperamos que también estos proyectos se puedan seguir desarrollando, que tengan esos resultados que también estáis esperando, ¿no? En este caso, con el de Líbano, ¿no? Uh-huh. Que me parece que es un proyecto bastante interesante. Y a ver qué resultados, seguramente que positivos, porque sí, la risa, según investigaciones, producen... Sí, yo creo que está más personas... que comprobado. Ah. Yo, desde luego, lo he comprobado en mi propia persona, ¿no? Cuanto más te ríes, más vida tienes. Amigos, hasta aquí esta entrevista con la entidad Payasos Sin Fronteras. Nos despedimos y os queremos dejar con este vídeo, que habla acerca de ese proyecto de correo Reparte Sonrisas, y el nombre del vídeo es Repartiendo Sonrisas. Así que nos despedimos y te dejamos, pues, con estas imágenes acerca de este proyecto. Gracias y nos vemos la semana que viene.